Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Papi Picaña y a este video que vamos a preparar algo para chuparnos los dedos. Vamos a hacer de esta maravilla que tengo aquí dos muchachos o boliche, como le dicen aquí en Miami, de res. Vamos a preparar pastrami y luego vamos a hacer unos sándwiches de pastrami. Vamos a hacer un sándwich en baguette, en pan francés, y vamos a hacer un sándwich en forma de con pan pita, en forma de gyro griego o de un shawarma, algo parecido. Va a ser una receta muy sencilla, muy fácil de hacer, así que ahora vean la preparación. Solamente vamos a usar el rub que prepara Papi Picaña humildemente, pero primero le vamos a consentir estos dos muchachos o boliche, los vamos a consentir con aceite de oliva y luego le colocamos el rub. Así que vamos a la preparación. Estos son dos boliches de Midtown Distribuidores. No les voy a hacer nada. No les voy a cortar ni siquiera la grasa, porque la grasa le va a dar sabor. Y además de que en el ahumado se va a consumir la gran mayoría. Así que vamos a la preparación. Ok, como les dije, vamos a masajear a ambos boliches, acariciarlos por todos lados con el aceite de oliva. El objeto del aceite de oliva es que el rub se les pegue muy bien y no se caiga mientras se está cocinando. Fíjense, ya está bien humectado. Miren cómo queda. Entonces, ahora lo siguiente es colocarle el rub. Ok, vamos entonces a... Luego les voy a dar en la caja de descripción, les voy a dejar la receta del rub. Aunque no se las debería dar porque esto próximamente, si Dios quiere, hay una sorpresa por allí. Entonces apretamos bien, que quede por todos lados el rub, por toda la superficie y que no se pierda absolutamente nada de este sabor. Thank you.
6:36. Tienen 2 horas allí. Miren qué cosa más linda, cómo va quedando. Todavía le falta aproximadamente 2 horas algo. Vamos a ver. 7:39. Tiene 4 horas y ya alcanzó la temperatura que buscaba. Miren qué hermosura. Miren qué belleza de muchachos. Eso ahora es roast beef. Vamos a preparar unos sándwiches fabulosos. Hola, hora buena. La de chuparnos los dedos. Miren cómo quedó esto. Ahora vamos a cortarlo. Miren. Miren lo suavecito que quedó, Miren este pastrami. Caserito hecho en la casa por Papi Picaña. Carne de Midtown Distribuidores. Ok, ahora vamos a rebanarlo lo más fino posible para hacer los sándwiches. Lo mejor es dejarlo enfriar y rebanarlo en máquina, porque cortarlo fino es difícil. Pero hacemos el intento. Miren cómo queda el roast beef. Ahora vamos a armar los sándwiches. Pan. Baguette. Pero vamos a hacer primero la salsa. Miren, aquí tengo mayonesa. Acá tengo unas aceitunas y unos pickles o pepinillo cortados, muy finamente cortados. Le vamos a colocar un toque de ketchup y un toque de mostaza de Dijon. Eso es suficiente. Y ahora incorporamos todo los ingredientes para que nos quede una salsa deliciosa. Ok, ya está. Entonces, miren, el pan, untamos ambas tapas de la salsa. Y le colocamos, vamos a colocarle una nada más. Vamos a colocarle Spring Mix. Queso, yo voy a utilizar hoy un queso cremoso, que es el queso Monster, que me encanta. Así queda. Pero todavía no está listo porque le voy a dar un toquecito que va a ser este. A derretir un poco el queso. Eso es suficiente. Y así queda el sándwich. ¿Y qué queda ahora? ¿Qué falta ahora? Meterle diente. ¡Qué cosa tan buena! ¿Quieres probarlo, producción? Sí. Está delicioso. Vamos a preparar ahora. Miren, con una tortillita hacemos lo mismo.
la untamos de la salsa. Esta salsa queda riquísima. Le colocamos el roast beef. Y el quesito. Lo doblamos así. Qué cosa tan buena. Nuestro video llegó hasta aquí. Suscríbanse, déjenme su comentario y sigan recomendando el canal, que ya somos 2100 y pico. Así que gracias y nos vemos en el próximo video.